Muy buenos días, mi nombre es Lyron y hoy vengo a presentarle una parte de cómo yo inicié en el béisbol. Y aquí es surgir con mi familia, los muchachones de este grupo de amigos que tenemos. Ya te saben, sigan la página FDP Baseball, denle like, compartan el video, que es una movie fea, fea, fea que hay. Candela. Lyron. Dime a ver. ¿Cómo inicia Lyron en esto del béisbol? ¿Quién lo inspira? ¿Quién le habla de esto? ¿Cómo él entra a este mundo? Bueno, yo en verdad desde chiquito, yo me ha gustado siempre jugar béisbol. Siempre. Pero yo desde ahí, después que yo cumplí los 10 años, yo le dije un día a mi mamá: mami, quiero jugar pelota con los muchachos, porque allá en el barrio hay un play, La Rosa, hay un play también, donde practicó el zurdo, también allá. Y yo le dije: mami, yo quiero jugar pelota. Y mami me dijo: no, tú no vas a jugar pelota porque tú estás demasiado chiquito, lo que te pueden meter un batazo, tú sabes, la mamá de uno siempre cuidando a uno de toda la cosa mala. Y yo dije: no, mami, allá hay entrenadores de toca que nos van a cuidar. No, tú no vas a jugar pelota. Ya hay que decir que hay que dar. Yo le di banda a la pelota, yo me olvidé de la pelota, yo lo que a mí me gustaba la mabela, ya. Pero no me gustaba de que se empirame de que jugar pelota. Después llegó un menor allá, que le llaman Christopher, que es de 18 él. Un saludo para él, si ve el video. Me dijo: loco, ponte para la pelota. Yo tenía ya 13 años para 14. Y me dijo: ponte a jugar para la pelota, que lo único que ahora mismo está dando cuarto es la pelota y la droga. Y no te vayas a vender droga, no el veterano. Ponte para la pelota. Entonces, él, tú sabes, esa chipa como que me dio un mimito en el corazón, tú sabes. Y yo dije: no, pues yo me voy a poner para la pelota. Yo me voy a poner a jugar pelota. Y ahí conocí a uno que le dicen Julián. Somos primos, pero yo no pasaba palabra con él. Uno que le dicen Julián, que es de allá, que ustedes lo conocen, le dicen La Bestia, que practicó aquí. Y él me dijo, yo le pregunté: loco, ¿tú estás practicando? Y me dijo: sí, yo estoy practicando. ¿Y a dónde? En la cuchilla. Ah, la cuchilla está dando práctica. Y me dijo: sí, está dando práctica. Digo: ah, pues yo voy a coger para allá. Fue un jueves, yo creo que fue así, un jueves. Y él me dijo: dale para allá, de tarde. Tú sabes, yo estaba ya loco por mi pelota. Yo puse a papi y a mami, fue vuelto loco hablando de pelota, porque yo quería ya jugar pelota, como ese chamaquito me dijo. Y de ahí, muchacho, al fin, yo vine para acá. Miren, te voy a decir algo. Yo ese día tenía un ojo así, abollado, de avipa, que a mí me picaba la avipa, yo tumbando cacao. Pero de ese día yo dije: no, yo quiero apuntarme en el play hoy y yo quiero jugar pelota. Y dije: me voy así, no me importa ni que me relaje. Y llegué aquí. Aquí el faro estaba allá, en la casita. Y yo lo encontré normal y a Julián. Yo no hablaba con nadie. A mí yo me he aislado mucho de la persona, pero ahora que yo estoy asociado, pero yo tenía vergüenza a todo el mundazo, a todo el mundo tenía vergüenza. Y le dije a mami, le dije a papi, que papi vino a traerme. Digo: vamos. Y me dijo: no, vaya usted, a que usted se presente, que usted va a practicar. Y ahí yo me presento. Digo: ok, yo me llené de valor. Y fui allá con mi ojo normal, así, bombado de esa picada vipa normal. Saludé al faro, el entrenador mío ahora. Saludé, y le dije: mire, yo quiero practicar. Y él me dijo: sí, está toda, más tienes que venir con tu ropa de volver a ver el mundo, una media, unos tenis, y una gorra, y una cosa, y un poloche, ya tú sabes. ¿Fuiste con la de cacao? No, la de cacao no fue. Y muchachos, y ahí fue que yo comencé a jugar pelota de adura y me enamoré verdaderamente de la pelota. Para que tenga una idea, así fue que yo inicié a jugar pelota. No, muy bien, muy bien. ¿Y qué tiempo tiene que tú jugando béisbol? Que tú puedas decir: tengo tantos años jugando béisbol. Yo tengo 2 y medio o 3 años, algo por ahí. Como 3 años o 2 y medio. Porque yo comencé como los... 13. 3 y medio, yo creo que fue. Sí. 3 y medio. Y la verdad, ha sido un gran avance. Demasiado avance. Demasiado. Porque yo llegué aquí, era un fleje, en verdad, un fleje. Y yo, cuando yo comencé a jugar pelota así, lo primero que, porque eso es lo que yo digo, que uno tiene que primero fajar si no llevarse de crítica. La primera persona que yo comencé a jugar pelota, me dijeron a mí: loco, pues tú estás acabado, compay. Usted está acabado, loco, pero tú no estabas así. Pero tú sabes que ya mi cuerpo no estaba acostumbrado a coger ese sol y esa física y esa vaina y esos ejercicios. Y mi cuerpo se estaba desgastando. ¿Pero qué? El cuerpo mío se estaba desgastando. ¿Para qué? Para construir unos músculos y ya desarrollarse. Después, esa misma gente que me dijeron que yo estaba ya acabado, que mejor me saque de la pelota. Y son familia de uno y de todo. Están diciéndole a uno ahora: dame ejercicio para yo ponerme casi igual que tú. Yo no te digo así, tú sabes, pero el avance que yo di, eso ya yo te jodí, para que tengas una idea. Nah, y
¿Qué ha sido el Iron en esos 2 años y medio, 3 años casi? ¿Qué ha sido lo más difícil que tú has atravesado en este camino? ¿En este camino? Sí. Lo más difícil. No es... Porque tú sabes que las críticas siempre van a existir, pero eso no es lo más difícil, porque eso me impulsa más siempre a yo, está motivado siempre. Yo no me llevo de crítica. Pero lo más difícil que a mí me ha pasado aquí en la en el béisbol, déjame ver. Siempre he tenido contracciones, tú sabes, con el entrenador y vaina. Pero no fue eso. Fue un día que a mí me pusieron a elegir. Y no, yo estaba asustado también ese día. Yo estaba asustado. Porque yo no lo dije al entrenador eso. Yo un día me pusieron a tirar en el box. El brazo me sonó. ¡Pacti! Ahí el codo ahí. Mala mía que no le dije. El codo. Normal, vale. Tú sabes, yo no le quiero decir porque yo no quiero apiarme de pichar. Porque yo no quiero seguir pichando. Y eso es, a veces uno no tiene que eso hay que hablarlo con el entrenador. No sé por qué era con eso, porque le puede sonar después grave, después adelante. Pero después de ese día, yo duré casi 5 días en mi casa. Con ese brazo, con ese brazo derecho, yo no podía hacerle así. Que tuvieron que ir al salmámelo, obligatoriamente, para yo poder hacerle así. Pero yo no podía hacerle así ese brazo. Que ese brazo estaba, era casi partido, para que tengan una idea. Y gracias a Dios, me sané y volví a jugar mi pelota y con amor y deseo jugando pelota, para que tengan una idea. ¿Qué es lo que ha pasado con el entrenador? Detallen un poco de ese chino. Mire, el entrenador y yo realmente nos conocimos y después que nos conocimos, eso fue amor y cariño por todos lados. Eso era para todos lados, para que tengan una idea. Pero, muchachos, comenzó una vez que yo estaba ya era fundido con la pelota. Y un día yo le bajé. El faro no me dijo nada, el entrenador no me dijo nada. Nadie también me dijo. Pero tú sabes que uno es ya, él es así conmigo. Y yo llegué al play y digo, concho, pero el patrón ni nada, ni qué fue. Pero yo duré casi como 3 días sin venir al play. Ya ustedes saben, y yo no le dije nada, ni le tiré. Cuando, muchacho. Digo, coño, ¿qué está pasando con el patrón? Hablo con el zurdo y él está hablando con el zurdo y nada conmigo, para que esté claro. Pero es haciéndomelo saber que yo duré 3 días y no le dije nada. Porque a veces uno tiene que llevársela. Y ahí mismo yo me puse guapo. Porque eso de la pelota a mí me ha enseñado mucho. Esto de la pelota y esto del béisbol me ha enseñado demasiado. Porque esta mentalidad que el pelotero tiene, ya usted sabe, otro nivel, gracias a papá Dios. Después, digo, concha, el patrón está quillado conmigo. Y yo me quillé también. No le dirigí la palabra. Yo practicando aquí, yo no le diría la palabra al patrón, para que tenga una idea. Él mandaba a los piches de esta, los piches de esto. Subían a los piches. Al don, al zurdo, a Israel, a Josué, todo el mundo. Y le corría, mira esto y esto y esto. Yo me subí un día, muchacho. El patrón se quedó así calladito, vale. Y digo, coño, pero es verdad que el patrón está aquí ya conmigo. Ya tú sabes. Yo, muchacho, me fui buscando el lado, tú sabes. Y de ahí él me dijo, no, mire, eso y esto. Mire, usted duró 3 días sin practicar y no me avisó ni nada de eso. Usted, cuando usted no pueda practicar, usted me dice, mire el aire, mire el faro, mire, yo no lo puedo practicar, esto y esto y esto, por este 3 días. Ya, yo le había avisado, ya normal. Pero yo no le avisé, yo practiqué así, tú sabes, yo vine normal con mi carita limpia, porque uno cuando hace algo viene con su carita limpia como que no hizo nada. El mayor error es ese. Si usted hace algo, venga y diga, ah, mire, yo no practiqué por esta X edad. Si vino tarde, mire, yo no vine por esta X edad, si yo vine tarde. Pero real, mire, después de ahí, amor y paz, después esto, después otro. Pasó otro percance. ¿A qué te vaina? No pasó, ¿a qué te vaina? Mire, el patrón y yo han dado este campo enterecito en esta pasola, para que tenga un nivel en esta pasola. Ha cogido para allá. Tú sabes, andamos en arte nosotros dos, ¿no? Tú sabes, amor y cariño. Después un día, muchachos, estamos aquí. Hay una mierda de caballo, muchachos. De mierda de caballo. Dicen, güey, los piches recojan todo ahí. Pero que hay uno que le dicen, Dayan, no está aquí. Ese sí es un malo corita, el patrón. Un saludo para el patrón. Un malo corita. Tiene el saco, ¿verdad? Pero usted más tiene que agarrar el saco, meter la mano y agarrar la mierda, ¿verdad? Y ya. No, faro, no fue con la mano que usted dijo. Ya tú sabes, ya uno está ya medio encojonado y de todo. Dice Israel, bueno, Darío, yo no voy a recoger la mierda con la mano. El güey dice Israel aquí, Israel tiene que dejarse de eso. Me dejó encharcado a mí solo. ¿Tú te fuiste con él? Sí, por eso mismo. No, yo no voy a recoger mierda, Darío, si usted quiere recoger usted. Ya tú sabes, digo, ya uno ya me está enchichando. Que ya no recoja mierda, digo, yo me voy a llevar esto, porque yo no me voy a recoger tampoco. El zurdo está con su ratrillo, ya tú sabes, contentísimo, porque ya el zurdo ya te tiene lo asegurado. Pero yo no, pues yo tengo que recogerla con la mano, güey. Ya tú sabes.
Y me dice, el faro está callado ahí abajo. El faro está callado ahí abajo para que tenga una idea. Y me dicen a mí, digan con la mano. El faro, tú sabes, calladito, normal. Y me dicen, bueno, Darion, si tú la vas a recoger, recógala. Y hay un grupo aquí de muchachones gordos, Oriel. Dice, bueno, yo no voy a recoger la mierda con la mano, yo me voy para mi casa. Desde que ese grupito dijo que se va para su casa, yo y esa gente. Digo, yo me voy también. Agarré mi motorcito con Israel atrás, papá. Y me fui antes de mí. Yo recogí mierda, para que tenga un día. Cuando, muchacho, Israel, el que me dijo a mí que no íbamos, no bajó. Ahí mismo a ratico, pan de faro, con su carita limpia, en cro y de todo. Ah, mire, faro, yo no puedo recoger la mierda. Te pido disculpas, pero yo pienso que Israel está en su casa viendo que la NBA, que me iba a dicho, que me voy a poner a la NBA ya, para que esté claro. Bajó y se limpió solito, yo estoy involucrado, para que tenga una idea. Digo yo allá a mi casa, ay, ¿por qué tú llegaste tan temprano, tú sabes? Porque la madre mía sabe a qué horario yo estoy allá. ¿Por qué tú llegaste tan temprano? Digo, no mami, a mí me pueden poner a recoger una mierda, tú sabes. Yo hablo claro, yo hablo con una mierda y con la mano. ¿Cómo con la mano, negro? Sí, con la mano. Y él dijo que cuando la recogieron, que lo que no la recogieron, que vayan para su casa. ¿Tú sabes? Yo me llevé ahí de brutalidad, yo me llené de brutalidad porque yo me fui, yo tenía que quedarme. Como los otros muchachos se quedan también. Ellos se quedaron ahí, normal, tranquilo, pa. Y yo me fui y ellos practican, tranquilito. ¿Por qué? Porque ellos se le fueron por abajo, porque eso es el sistema del pelotero. El pelotero no puede de que venir y dañar de que la regla o ponerse al mismo nivel del entrenador. Mentira, el pelotero tiene que estar ahí obligatoriamente porque el entrenador sabe más que usted. Y si el entrenador le dice, váyase, no se vaya, quédese. Porque usted quiere cumplir un sueño y como quiera la cosa que usted le pasen en el play, usted tiene que pasar obligatoriamente, porque mire, eso fue una enseñanza para mí. Yo no cogí ese de que yo no me quedé, pero yo me fui, pero para mí eso fue una enseñanza. ¿Por qué? Porque yo realmente entendí lo que realmente eso me iba a causar a mí. ¿Por qué? Porque eso es obligatoriamente que el pelotero tiene que pasar. Si usted, el entrenador, le dice, váyase, quédese y entrene. Porque él obligatoriamente, si él lo ve ahí, le va a decir, no, está bien, ven, da 20 vueltas y vete y tira un bullpen. Pero si tú te fuiste, ya tú no vas a tirar ese bullpen, ya el brazo tuyo ya está jaragán ya, porque tú no hiciste nada ese día. Pero realmente, amor, después de eso, amor y cariño para el patrón, realmente, eso es una burla, ya te saben, una burla con el patrón. Nada, desde la gente ahí. No, realmente, gente mía y esos peloteros que están allá. De caballo allí en el centro. Oye, el surdo. Ya tú sabes que la mierda de caballo que hay aquí hay que recogerla, ya tú sabes, ya habla con la boca. Oigan, los muchachos, los peloteros míos, no se rindan ninguno. Todavía yo no he firmado. Pero si Dios quiere, eso está ahí. Papá Dios, uno está luchando y uno está fajado en eso. Pero miren, siempre va a haber críticas, siempre va a haber gente que lo van a usted a desanimar, le van a decir cosas que no son, que deje la pelota, ya tú estás demasiado viejo, que esto que lo otro. Manténgase y tenga su norte. Si usted tiene su norte y usted es... Ah, también, la juntiña, el pelotero, tiene que saber con quién se junta. Es un consejo para ustedes. Tiene que saber con quién se juntan. ¿Por qué? Porque si usted se junta con gente, con chamaquitos que lo que beben, lo que hacen esto, lo que andan con un blad en la boca, ni que usted lo haga, pero usted es el coro de ellos. Ya usted, esa vibra, usted la va a tener también. Su mente se le va a filtrar de eso. ¿Me entiende? Entonces, si usted es pelotero, tenga su norte. Allá, usted va a firmar, tenga su cabeza que usted va a firmar. Tránquese a las 9, duérmase a las 10, pero no pase de las 10 de que chateando y hablando vainas raras en la calle. Y usted, pelotero, tiene que ser en su norte y ayude a su familia. Respete a su mamá y a su papá, al entrenador, a todo el mundazo, respételo, porque siempre va a haber crítica y siempre hay gente que lo va a subestimar. Así que me despido y que se suscriban al canal, denle like y comparten ese video. Esto es FDP. Basketball. Yo te salgo.